que tenga tu voto impreso de navidad. Las mujeres tenemos que hacerlo. Pues sí, le digo yo, nada más que yo le quería pedir un favor a los. José López, ahora sí hay, ¿verdad? Ah, qué bueno. Así como para la mano. Así vamos a trabajar. Muchas gracias. O me la hacemos. Sí, la hacemos. Yo tengo una mamá chocha. ¿Ya dejaron un mensajito? Si se lo dejaron, pues ustedes a sus órdenes, ¿eh? Sí, cámara ya va a venir. No, ya viene la nena. Quiero salir en la tele. El día de hoy de la gente que trabaja, comerciantes aquí de Tianguis. Pues los veo bien, con ánimo. Sé que estamos pasando por difíciles momentos, pero los veo con entusiasmo. La mayoría dice que votará por mí. ¿Qué peticiones le han dicho? Peticiones de mayor trabajo, encuentro mucha gente, adultos mayores, algunas gentes que tienen hijos con discapacidad y bueno, pues la gente que tiene su puesto, que se levanta bien tempranito, más bien nos pone la muestra de cómo hay que insistir y vender y ofrecer. Un chavito ahí, ándele, pruébelo. Yo digo que a todos los chavos de secundaria les vamos a poner la clase de finanzas y de mercadeo para que empiecen a cambiar esta actitud y entre todos cambiemos la manera de producir, la manera de organizarnos para transformar y la manera de comercializar. ¿Hay alguna propuesta para ellos, para los del tianguis? Pues no específica para los de tianguis. Yo creo que para todo el estado hay que poner orden. Hay que hacer una planeación muy participativa que nos permita saber en dónde tenemos que vender, cómo lo podemos hacer con más seguridad. Claro que ellos tienen necesidad de seguridad, de certidumbres, de escuela para los hijos, de guarderías para los hijos. Una señora.